nena, continuamos con más y sobre todo porque la solidaridad de nuestro país no termina. La ayuda sigue ahí y no debe de parar, amigos televidentes. Es por eso que nosotros pues seguimos mostrándoles más opciones para que ustedes puedan ir y dejar sus donaciones para nuestros hermanos. Así es, justamente nuestra compañera Ivana Moreno se trasladó al Club de Leones de Urdesa, donde desde la semana pasada se ha estado trabajando en pro de los damnificados. Cuéntanos, Ivana. Hola chicas, me encuentro en el Club de Leones de Urdesa, donde se ha desarrollado un punto de acopio, donde las personas se pueden acercar con sus donaciones. Si podemos ver, aquí la gente sigue trabajando, sigue clasificando las cosas que han llegado. Incluso aquí se aceptan todo tipo de donaciones, ¿no? Ropa, enlatados, medicinas. Aquí estamos con el doctor. Ustedes, aparte de los víveres, también tienen un poco su asistencia médica, están prestando, ¿no? Sí. ¿De qué manera están ayudando? Bueno, hemos hecho ya algunas intervenciones en diferentes comunidades. Por ejemplo, en la provincia de Manta estuvimos el día de ayer en Manabí. Allí le prestamos atención médica a la comunidad. Se vieron aproximadamente unos 100 pacientes de diferentes edades. Tuvieron lactantes, niños transicionales, adultos jóvenes, pacientes de la tercera edad con algunas enfermedades transmisibles, no transmisibles crónicas descompensadas, algunos traumatismos leves y moderados de miembros inferiores, algunas afecciones respiratorias, teniendo en cuenta que es la mayor incidencia que se ve en este tipo de catástrofe. Pero bueno, nosotros como buenos samaritanos y personal de la salud fuimos capaces de dar el frente y de prestar nuestro servicio incondicionalmente. Perfecto, muchas gracias chicas, para que vean de que la gente se hace presente no solamente con su ayuda económica o con la ayuda de víveres, ¿no? Sino también sobre todo la asistencia médica, que es lo fundamental que hace falta en este momento, en estos lugares que más lo necesita. Esta es la información que podemos transmitirles desde aquí, haciéndoles la invitación para que no paren, sigan haciendo sus donaciones.